Pongan atención, nuestra siguiente participante es una mujer a quien hemos visto transformarse completamente en el escenario, derrochando sensualidad. Y en esta ocasión, su invitado es una persona muy importante en su día a día. Sí, tiene varios invitados sorpresa también. No. Lo que nos tiene preparado los va a dejar, miren, como Elsa Frozen. Pero vamos a ver cómo le fue en los ensayos a nuestra querida Flower Rubio. Pónganlo. Pues lista para el siguiente reto. Ok, tenemos a tu invitado, Gabo. Guapo. Mi cuasi hijo. Te lo presento. Eso. Ok, pues les toca cantar. Déjame vivir. Te pido por favor, de la manera más atenta que. La sorpresa de Reyes de Playback es que por primera vez voy a trabajar con Gabriel. Nos toca recrear una historia y estamos vueltos locos. La experiencia para mí está muy divertida. Llegar a este proceso creativo no fue fácil porque estamos hablando de una canción, la conocemos como una canción de amor y desamor, de rechazo. Nosotros queríamos hacer algo totalmente diferente y entonces en lluvia de ideas, lo mejor era crear una historia en base a lo que nosotros somos, a nuestro trabajo periodístico y que la gente sabe de todas nuestras andanzas y nuestras locuras. No salgo del personaje. Me encantaría que hubiera estado... Es más, me voy a inspirar en Kay del Castillo. Voy a pensar que es Kay del Castillo. Voy a pensar que es Jorge Salinas, que es Eduardo Yáñez. Vamos a ver una parodia que estoy segura les va a causar muchísima risa de lo que día a día vivimos los periodistas con los famosos. Así que prepárense. Y más que nada les tengo que contar que Flor Cirugía Méndez estrena Sugar Baby. Sebastián Yatra, miren esto. Sugar Baby. Haciendo como paparazzi y por supuesto Gabo triunfando como Juan Gabriel. Les pedimos a todos ellos que pasen para acá a este escenario para oír las críticas de nuestro jurado y por supuesto nuestro público sigue votando con el código QR, recuerden, de 0 a 5 coronas, que es la máxima calificación, para que nos cuenten qué es lo que vieron en el escenario. Bienvenido Gabo, qué gusto que estés aquí. Ya sé, un poquito aquí, mira, disfrazado. Ahí dando tus vueltitas como siempre. Anatan, pásale por favor por acá. Bella de la Vega, te queremos aquí también porque nos encanta, la verdad,
es que fue súper bizarro este musical y me encantó ir descubriendo estos personajes que iban saliendo poco a poco. Vamos a ver qué opinan nuestros jueces. Capi Pérez. Lo dijiste bien al principio, fue una parodia y lo trataste tal cual como una parodia, con la exageración, con el dramatismo que requiere una parodia, una caricatura. La elección de Gabo para este personaje fue precisa. Gabo, de verdad, te quiero felicitar por los giros, la actitud. Bravo, Gabo. Y hay algo que a mí me llamó la atención. O sea, ustedes saben que son molestos, ¿verdad? O sea, lo hacen a propósito, entonces. Más o menos, Capi. Wow, gran descubrimiento. Fue espectacular, Flor. Muy bien, muy gran elección de canción. Muy bien logrado. ¿Qué opinas, Curviselva? Bien jugadas esas cartas. Te estás reinventando otra vez. Te ves espectacular, así de llena de brillo con tu equipo. Felicidades a todos, lo hicieron de verdad muy, muy bien. Se burlaron, se divirtieron. Flor, me encanta que eres como una tía decidida, que sabes que pone a toda su gente. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el claro, otro. Sí. ¿Ves cómo estaba atrás? Estaba ya impertinente, de hecho. Pero me encanta que hagas esto, Flor, porque tiene todo tu sello. Y además, no me esperaba que hicieras esto con la canción. No me lo esperaba, me sorprendiste mucho. Bueno. Felicidades. Gracias. Todos están produciendo sus propios números musicales, metiendo ideas, ensayando muchísimo, echándole ganas, porque la competencia cada vez está más ruda y cada vez hay más talento y no sabemos quién más vaya a entrar. Mi querida Samia, ¿qué es lo que viste? Wow, está delicioso, delicioso tu número. Eres una gran sorpresa, Flor. Hay que recordarle a nuestro público que los participantes son expertos en otros rubros. ¿Qué? Ellos no son cantantes, no son bailarines. Algunos tienen esa escuela para estar aquí conduciendo, pero Flor, que has estado al 100 nada más como del lado de los periodistas y de los entrevistadores, es una delicia verlos. Gabo, Anatán, Bella, bueno, estuvieron todos en su jugo, queridos. Me encantaron. En su mero mole. Perdón, me encantó que la canción no trata de eso. Ajá. Pero ustedes escucharon la letra y lo interpretaron de esa forma. Ese es gran mérito. Exacto. Esa letra la metieron a su vida real, ¿no? Sí. A lo que hicieron, se dedican. Hicieron a como lo hubieran analogía. Hecho persiguiendo a una estrella, por supuesto, por ejemplo, en el aeropuerto, Flor. Claro. Y es que además Gabo es como mi hijo. Yo dije, ¿cómo voy a hacer una canción de amor con Gabo? Tenemos que recrear la historia de lo que vivimos todos claro. los días. Me habla en la madrugada para decirme lo que Muy le pasó bien. En el aeropuerto. Muy dije, bien. Tenemos que Muy agarrar bien. Eso y contar esa parodia. Pues lo transmitimos. Hicieron muy bien, Archibaldo de Sésamo. ¿Tú qué opinas de esto que viste? Tanto zafarrancho, tanto paparazzi, tanta estrella. Cuéntanos. Ay, hoy es Día del Amor y la Amistad. Me quedé esperando el baile, el amor, el romance, la alegría. Pero tenemos... se esforzaron mucho, eso sí. Sí, tenemos otras canciones de amor que te van a gustar, Archibaldo. Tú no te preocupes, te vamos a seguir invitando. La verdad es que es espectacular, yo los felicito muchísimo, pero los jueces y el público tienen la última palabra. ¿Cuántas coronas le das, Curviselma, a este musical? Sigue así, sigue saliendo de tu zona de confort y sobre todo sigue enseñándole a los demás participantes que hiciste algo nuevo completamente de la canción. Lo que acabas de hacer tú es una gran idea para todos para que no se queden en lo mismo. 5 por eso. 5, calificación perfecta. Flor Rubio, sigue deschongándote, ¿te va bien? Sí, qué felicidad. Haciendo locuras, mi querida Samia, ¿cuántas coronas le das a Flor Rubio? Florecita, estoy gratamente sorprendida. Felicidades a ti y a tus invitados. Un agasajo. 5. 5. ¡No lo puedo creer! ¡Qué buen equipo! Obviamente, cuando te metes a lo tuyo, a la vida real, a lo que tú vives todos los días, pues no puede salir mal. No hay margen de error, mi querido Capi. ¿Estás de acuerdo? La verdad es que, Gabo, lo de ser molesto te sale a la perfección, de verdad. Y por eso, un 5 para ti. ¡Sí! Calificación perfecta por primera vez en el musical de los Reyes del Playback de Flor Rubio con todo su equipo. 15, calificación perfecta. Muchas felicidades a todos por su esfuerzo, por estar aquí, a los invitados que nos encanta disfrutarlos.